Entonces vamos a empezar lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer? Funciones y los procesos que ella genera. Estoy grabando. Solo que hoy estoy grabando con Meet. Vamos a ver cómo me va con eso. Porque es que la vez pasada tenía los dos abiertos y no me funcionaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero ver unas generalidades sobre lo de los procesos, qué es eso de los procesos y esas cosas. Y luego hablar de procesos específicos con recursión, que son esos tres que están allí: lineal, iteración y recursión de árbol. Entonces, generalidades. Una cosa es escribir funciones, digamos, recursivas, y otra cosa es el proceso computacional que hay detrás del cálculo cuando yo escribo una función recursiva. Entonces, una función especifica la evolución de un proceso computacional, eso es importante. Yo escribo una función, ella especifica cómo va a comportarse mi proceso y las reglas de evaluación de mi función determinan el siguiente estado del proceso computacional y cómo avanza. Entonces, el objetivo que tenemos aquí es hacer observaciones globales sobre el comportamiento de un proceso. O sea, cuando yo escribo una solución recursiva, tratar de mirar qué tan complicado o qué tan eficiente o qué tan ineficiente es el proceso que se produce. Los procesos más comunes que nacen de una definición recursiva son una recursión que llamamos lineal, después vamos a ver de dónde viene la palabra lineal, una recursión que llamamos iteración, vamos a ver pues de dónde viene la palabra iteración, y que suena raro, ¿no? Recursión e iteración. Ahí me enseñaron que las iteraciones son con while y las recursiones son con un programa que se llama a sí mismo. Y como que las dos cosas son diferentes, y resulta que no. La iteración es una manera de resolver problemas y la de coger un problema y resolverlo con problemas más pequeños es otra manera de resolver problemas. Las dos son maneras de resolver problemas. Los lenguajes de programación me sirven para escribir esas soluciones. Cuando uso un lenguaje de programación imperativo como Python, esas cosas, entonces lo típico es escribir las iteraciones con whiles y con for y esas cosas. Cuando es partida por casos, es típico, es cuando es con problemas chiquitos, es típico usar recursión allá en esos lenguajes. Aquí, como no existe ni el while ni el for, esas cosas, sino las funciones y el llamado a funciones, entonces solamente podemos usar llamado a funciones. Solo que vamos a ver que también podemos implementar iteraciones y podemos implementar solución con problemas más pequeñitos usando solo recursión. ¿Cierto? Entonces, por eso vamos a distinguir entre que la función sea recursiva, llamémosla sintácticamente, significa que se llama a sí mismo, y que el proceso que se genera detrás sea recursivo, lineal o iterativo o recursivo de árbol, que es lo que pasa por detrás de esas cosas. O sea que una recursión, una función recursiva sintácticamente que se llama a sí misma, puede estar produciendo un proceso iterativo por detrás. O un proceso que no es iterativo, que lo vamos a llamar recursivo lineal si pasa cierta cosa, o lo vamos a llamar recursivo de árbol si pasa cierta cosa. O sea, la recursión es una propiedad sintáctica. Una función se llama a sí mismo, entonces eso es recursión. Pero el proceso que hay detrás no es recursión necesariamente. Puede ser iteración, o puede ser recursión lineal, o puede ser recursión de árbol. Y eso es lo que vamos a tratar de dejar claro hoy. Que una cosa es la sintaxis y otra cosa es el proceso que se genera. Entonces, como decía aquí, que es importante cuáles son las reglas de evaluación de una función, entonces recordamos cómo se evalúa una función aquí en nuestro paradigma funcional. Dice, evaluar f de e1, en, ¿qué hace? Primero evalúa los argumentos e1 hasta n, de izquierda a derecha, y consigue sus valores, b1 hasta bn. La vez pasada vimos, si uno de estos se queda en infinitos, no va a terminar nunca. O sea, el dat va a evaluar el primero, evalúa el segundo, y ya cuando evalúa el último, entonces dice, ah, ahora sí me voy a encargar de F. ¿Qué es encargarse de F? Es ir a buscar el cuerpo, que es lo que está al lado derecho de la definición de F, y cambiar los argumentos formales, sustituir en ese cuerpo los parámetros formales por los argumentos actuales. Y evalúo el cuerpo. Esa es una nueva expresión y evalúo esa expresión. Entonces recuerden, por ejemplo, cuando evaluábamos suma de los cuadrados, 3, 2 más 2, entonces el primero evalúa 3, dice, ah, pues esos 3 ya está evaluado. Luego 2 más 2, dice, ah, eso da 4. Entonces esta flechita significa en un paso, cuando es en varios pasos hay una flechita con doble, ahorita las vemos. Entonces en un paso pasó aquí,
Luego dijo, ah, ya estoy listo con los argumentos, entonces cambio el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es square del primero más square del segundo, y el primero era 3 y el segundo era 4, entonces me queda esto. Y ahora pasa a evaluar square de 3, pero como 3 ya está evaluado, entonces lo que hace es el cuerpo de square, que es 3 por 3. Y eso le da 9, y luego entonces ya no está este más, luego pasa a evaluar este square de 4, porque está evaluando este más realmente, el argumento de la izquierda y el argumento de la derecha. Va a evaluar el 4 por 4, le da 16, y cuando ya tiene evaluado el argumento de la izquierda y de la derecha, ahora se hace la suma y le da 25. Entonces, así es como funciona la evaluación de funciones. Y es importante recordarlo, porque eso hace parte de ver cómo va a funcionar la evaluación de una función recursiva. ¿Listo? Bien, entonces eran generalidades.